Hola a todos. Buenas. Bueno, estamos cansados. Sí, la verdad es que sí, yo estoy cansada. La ruta ha sido como muy de subida y baja, ¿no? Ha sido 40 kilómetros en los que no había mucho desnivel, pero era mucha senda corta enlazada. Hacía tiempo que no hacíamos algo así. Sí, además que no hemos parado nada, hemos ido de 9 casi a 2 ahí sin parar. Sí, ha sido de 9 a 2 de la tarde. Sí, ya sin parar, tenemos un no hambre. Hemos ni almorzado ni nada, tenemos un hambre. Pero bueno, nos hemos divertido mucho. Ha sido una senda muy física, diría yo. La verdad es que a mí me ha encantado lo de las piedras, que hacía tiempo que no Sí. íbamos por piedras. Nosotros que somos unos enamorados de la Calderona, ¿no? Sí. Y ha sido rollo, yo diría que... A mí esta zona me ha sorprendido, ¿eh? Sí. Yo no sabía que había esto por aquí. Volveremos. Sí, me ha encantado, ¿eh? Desde aquí darle las gracias a Miguelón. Sí, a Miguel y a Liz, que han hecho... nuestros anfitriones. Sí, los anfitriones, a Miguel y a Liz. Dejaré por aquí abajo el canal de ellos de YouTube. Sí, bueno, y a Chema y a Esther por traernos también. Claro, y a Chema de Bikers Alcoyá y a Esther. Si es que hoy ha venido todo el mundo. Esther sí, de hemos Warriors, juntado todo un montón. Sí, un montón. Es una ruta chulísima. Ahora vamos a comer todos juntos, que hemos venido para eso, ¿eh? No hemos venido para hacer la ruta, hemos venido para comer. Enseñaré aquí un ambiente de bici sí, que no veas. Fiesta navideña con Sí. ruta y barbacoa. Sí, chulísimo. Pues nada, por ello. Nada, chicos, ya sabéis, suscribiros. Chao. Chao. Bueno, limpio un poco, porque hoy el día es muy complicado para grabar. Ahí está toda la grupeta, somos bastantes. No sé, no los he contado, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 somos, Vego. Bueno, mira a todos los compañeros subiendo, qué bonito. Hoy el día parece que va a ser de bucles. Y es algo que me gusta, es de esto que pues vas empalmando sendas cortas y te lo pasas pipa, parece, ¿eh? Ya veremos al final qué sale. Venga. Seguimos bajando. Ahora, como digo, nos ha dicho Miguel, que es el que ha preparado la ruta, que es un poco como ratonera, ¿no? Que vas todo el rato subiendo, bajando. Aquí está Chema, super Chema, fotógrafo profesional. Y aquí está Carlos, que va a sacar también unos fotones, Carlos mío. Bueno, algunos compañeros son de aquí, de Alfarb, si no me equivoco, ¿eh? Y la verdad es que la zona es la típica que es una gozada tener al lado de casa para venirte a entrenar, porque tal y como estoy viendo, podemos subir así por pista si queremos y las bajadas son cortas, pero muy divertidas. Bueno, contaros un poco por encima. Llevo desde el inicio, en el perfil 2, desde el inicio que tengo la bici, digo, en el perfil 2 y he bajado las asistencias a lo que yo he visto mejor para mí, como mejor me encuentro, que es con el turbo al 50. Claro, aquí está la diferencia, que con una bike full power iría rápido, o sea, muchísima más inercia. Aquí voy más atrancadete, pero bien, cada cosa tiene su... Me gusta, aquí ya se pone más ejercicio. Aquí está todo inventado, estoy diciendo tontería, porque al final, ¿qué es? Lógica. Si voy con una bicicleta que va como máximo a 50 newtons, pues estará entre medio de una bicicleta normal y una bike de 85 newtons. Pues eso es, esa es la sensación, ni más ni menos. Pues ahora la verdad es que nos está encantando esta zona. Nunca habíamos estado y son todo así trialeritas, con mucha piedra, mucha vegetación. Hay que tener un poco de cuidado porque como ha llovido... ¡Mira, un reno grabando! ¡Reno con móvil! Vale, vamos. Dejando un poco de distancia, se van parando por ahí. Hay mucha piedra suelta. Derrapa, derrapa. Esto no lo ha trazado ahí, ¿eh? No. ¡Medio! Oh. Me ha escupido, me ha escupido hacia arriba. A veces gana uno, a veces gana el otro. ¿Qué tal? Muy bien. Me hubiera tenido ahí... ¿Eh? Un percance. Sí. ¿Qué tal la subida? ¿Te gusta o no? Mucho. Mucho, mucho. Estás contento, ¿no? Súper contento. Pues eso es lo que estaba diciendo antes. Que se ha aplicado un poco la lógica. Me canso más, es evidente.
Pero eso está bien, ¿no? Sí. Así haces más... Sí, pero la muevo mejor, hay algún momento en el que notas que bajo el culo hay algo más que pesa menos y más pequeño. ¡Qué bonito, tío! ¡Oh! ¡Qué gozado! ¡Wow! Aquí hay dos líneas, una aquí y otra aquí, y puedes elegir. Bien, ¿no? ¡Wow! ¡Qué rocas! ¡Ole, Pedrolos! Ah, vale, ya lo veo. Gracias. Qué máquina eres, Chema. Es lo que mola que alguien te diga la trazada que es. ¿Me espero? Ahí la rama esa. Bueno, ahora sí, calavera. Me he equivocado un par de veces, voy a limpiar la lente y entramos. Sabe mal, pero ahora sí que empieza a chispear y no sé si voy a poder grabar bien la más importante de todas, la que dicen que es más chula, la que dicen que es mejor de todas. A ver si me deja grabar la que dicen que es la mejor de todas. Pues entramos. Bajamos tija y calavera, vamos a ello. Aquí cerrado. Ah, pues. ¿Por dónde? Por allí. Pues no, mira, por aquí. ¿Paso? Gracias. Bueno, me está encantando, ¿eh? No estoy hablando porque estoy aquí disfrutando. Pero tiene de todo. Me está gustando mucho. Bueno, hemos salvado el día, ¿eh, Bego? Ya vamos por un barranquito. Es física, ¿eh, Bego? ¿Qué es física? Ahí pedaleando. Escaloncitos de subida. Sí, ya estamos en el barranco. Un poco de resumen de ruta. Me quedan ahora mismo tres líneas. Yo creo que estoy entre el 40 y 50, más que entre el 40 y el 60. Así que yo creo que caerá en breve esta tercera raya. Y bueno, hemos hecho 39, 40 kilómetros han sido. Desnivel lo veré, pero yo creo que en torno a 900 o algo así, habrá mucho desnivel. Así que bien, contento. ¡Butón!